Bienvenidos amigos de Latinoamérica, soy Gato Barberi y este es un nuevo programa de Motomax por el Garage TV. Como todas las semanas intentaremos pasarle el mejor resumen de la actividad del motociclismo, tanto en la industria como en el deporte. Desde este momento arranca ya este clásico de las dos ruedas llamado Motomax. XR 125, embárrala tranquila. Y así arrancamos el primer programa de Motomax del año 2013 aquí en el Garage TV, viviendo todo lo que fue el GC Trophy de BMW en Chile, donde por primera vez un equipo argentino fue representado. Habíamos visto las clasificatorias el año pasado y aquí estamos viendo el resumen de lo que pasó en la gran final mundial disputada en Temuco, Chile, también recorriendo territorio argentino con ciudades como San Martín de los Andes, Junín de los Andes, Bariloche y zonas de lagos impresionantes. Nuestros tres representantes, Flavio del Soto, Alejo Duarte y Felipe Maisonave, el equipo argentino iba a tener una destacada actuación, ganando algunos de los parciales y peleando hasta último momento por la victoria. También los acompañó nuestro enviado especial, Agustín Salanueva, quien estuvo siendo de periodista de Team Latinoamérica, pero por supuesto iba a estar compartiendo todos estos días junto al equipo argentino. Sergio Gamba, del diario Clarín, fue el periodista asignado para seguir a los tres pilotos nacionales. Aquí estábamos en un lugar espectacular. Pruebas combinadas donde los pilotos debían tener habilidades de manejo, pero también convivencia, trabajo en equipo, habilidades mecánicas, lo cual hizo de este GC Trophy la primera visita de una final mundial. Anteriormente, en el 2008, había estado en Túnez, 2010 en Sudáfrica y 2012 se dispuso esta competencia por primera vez, como les comentábamos, en territorio sudamericano. Aquí estamos viendo algunas de las pruebas donde había habilidades al estilo trial, no se podía bajar los pies para evitar puntos. Se iba a estar desafiando esta parte del bosque, también se iba a hacer una prueba de rafting. Había habilidades que había que desarrollar en el momento con pruebas sorpresas, como fue el concurso de fotografía, que dio muchos puntos. Esto era importante saberlo porque a veces todo el mundo piensa que esto depende simplemente de manejar una moto y no es así. Ahí veíamos pruebas de habilidad justamente de manejo de moto, donde había que girar, había marshals controlando y sondeando a cada uno de los equipos. Luego esto llevaba la sumatoria de cada parcial de cada día. Como les decíamos, la competencia se largó en Temuco, en Chile. Se iba a estar cruzando a la República Argentina varios días, tres jornadas completas, para después sí entrar nuevamente a territorio chileno y estar haciendo el final. A mí personalmente me tocó acompañar a otro grupo de viaje con periodistas latinos que nos unimos a la definición de esta GS Challenge sobre los últimos dos días, viendo una competencia más que interesante. Les comento que los resultados finales fueron: triunfo para el equipo alemán con 256 puntos, segundo iba a quedar Francia con 238, tercero Italia 222, cuarto la República Argentina 215 puntos, gran actuación de Flavio del Soto, Alejo Duarte y Felipe Maisonave, quinto quedaba el combinado de Alpes, sexto Estados Unidos, séptimo Canadá, octavo República Checa, noveno Inglaterra y décimo lugar para Latinoamérica. 15 fueron los países representados, luego completaban Sudáfrica, Rusia, Brasil, España y Japón las 15 posiciones de este GS Trophy final después de 7 duras jornadas de competencia. Cada equipo se trasladaba con un marshal y con el periodista asignado. Y por supuesto, a la noche había el mejor estilo Dakar, campamentos para descansar
eso era parte también de las habilidades de poder convivir con la naturaleza, armar sus carpas, descansar y al otro día retomar para estar compitiendo nuevamente. Ahí lo veíamos a Tom Wolf, el alemán que coordinó toda la parte deportiva. Ahora Agustín Salanueva, de nuestro equipo de Motomax, nos comentaba lo siguiente. Bueno, Cairoli, le decía. Estamos disfrutando con los muchachos, recriminando un poco la caída de Alejo, pero le tengo fe hasta el final. Creo que en el final va a haber un sprint y van a acelerar. Así pero hoy que... en el monte trotando se reivindicó. Un animal. La verdad que muy bien, hoy a la mañana hicieron una prueba bárbara. Sí, lo malo es que él los ayudó al equipo latinoamericano a marcar los PRS. Pasa que el equipo latinoamericano está peleando el puesto 40, más o menos. Así escuchábamos la palabra de Agustín. Ahí estaba Ricky Godoy, un amigo chileno de mucho tiempo que estuvo presente ayudando también la coordinación del evento. Más de 200 personas involucradas para una movida realmente muy grande. Se trajeron más de 110 motos desde Alemania, el paso de las fronteras, al mejor estilo Dakar. Ahí veíamos a Alex Rudeque de Guatemala haciendo firmar un casco con el recuerdo de cada uno de los participantes. Tenemos que agradecer a todo el equipo de BMW Motorrad Latinoamérica que nos atendió de primera. Y con estas imágenes de lo que fue la última prueba en el séptimo día bajo el agua, nos vamos despidiendo del primer bloque del año 2013 que vos estás viviendo aquí en Motomax. Muchos se estarán recuperando de los festejos. Ponete cómodo, buscate algo para tomar y sentate en tu sillón preferido. Después del corte seguimos con mucho más de este clásico llamado Motomax de las dos ruedas, como siempre aquí por el Garage TV.